vamos a necesitar en este caso hacerle como un anillo o un círculo mágico. Aquí vamos a empezar a tejer punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí están los 12 puntos. Ahí está. Y vamos a ver si estos 12 ya son suficientes para que pueda entrar aquí. Miren la lapicera y listo. Ahí así nos va a quedar. Entonces 12 puntos de inicio. Y vamos a continuar. Vamos a pasarnos a este primer punto. Y si gustas puedes ir perdiendo este pedacito de lana o lo dejas de relleno. Vamos a empezar aquí y vamos a tejer nuestro primer punto bajo. Y voy a colocar un marcador. Y en ese mismo espacio voy a tejer el segundo punto bajo. Es decir, voy a hacerle un aumento. Y en el que sigue, un punto bajo. Siguiente punto, un aumento. En el que sigue, un punto bajo. Y en el que sigue, un aumento. 1. Y en el mismo espacio, 2. Esto lo voy a hacer hasta completar mi vuelta. Hasta aquí, hasta este momento, nos tienen que quedar 18 puntos bajos. Vamos por la vuelta número 3. En la vuelta número 3 comienzo a tejer un punto bajo. Aquí, un punto bajo. Me paso el punto que sigue. 2. Y en el que sigue tejo un aumento. En el que sigue, 1, siguiente, 2, y en el tercero hacemos el aumento. Ay, amigas, este no se quiere dejar, miren. Ahí está, por fin. Gané. Y vamos a pasar al siguiente espacio. 1. Siguiente espacio. 2. Y en el que sigue, que es el número 3, hago el aumento. 1. Y 2. Y esto lo vamos a hacer hasta completar toda la vuelta. 1. Y un aumento. Nuevamente. Una vez terminada aquí esta vuelta, voy a empezar aquí a tejerle un punto bajo y ya no voy a hacer aumentos. Así voy a continuar tejiendo solo un punto bajo por cada espacio hasta completar toda nuestra vuelta. Hasta aquí, hasta este momento, tengo 24 puntos y voy a continuar así, 24 puntos más, ¿sí? Voy a aventajarle, tengo 1, 2, 3, esta es la vuelta número 4, si se fijan, solamente hicimos aumento en estas dos, 12, 18 y 24. Y ya aquí, otros 24 y así voy a continuar tejiendo aproximadamente unas 6 vueltas. Voy a aventajar un poco y regreso. Y mientras ahí en casita, si te gustaría más contenido como este, no olvides dejar un me gusta. A mí me va a servir mucho
de ayuda para que YouTube me recomiende a más amigas y más amigos alrededor del mundo y yo voy a poderte seguir creando más contenido muy pero muy bonito con mucho cariño para todos ustedes. ¿Les parece? Ok, entonces voy a aventajar un poquito. Mientras, déjame tu comentario y un me gusta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para las hojas voy a comenzar aquí a tejer cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cadenas en total. Voy a pasarme esta primer cadena sin tejer y en la cadena que sigue por la parte del lado del revés voy a comenzar tejiendo punto bajo. 1, en el que sigue vamos a tejerle punto bajo, 2 y vamos a tejer 2 medios puntos también, uno por cada espacio, 1 y en el que sigue vamos a tejer 2. Ahí están. Ahora comienzo a tejer el punto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a dejar 2 medios puntos, 1 y en el siguiente espacio. En este siguiente espacio vamos a tejerle punto bajo y por último aquí, punto bajo. ¿Sí? En este punto yo voy a hacerle aquí. Vamos a hacerle 2 3 y me voy a pasar aquí a este siguiente espacio. Y vamos a tejerle aquí un punto bajo. Ahora me voy a pasar al punto que sigue y hago medio punto. Van a ser 1. En el espacio que sigue hacemos medio punto, que son 2. Y ya continuamos tejiendo 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Y miren, amigas y amigos, yo me fui perdiendo este pedacito de lana. Hasta ahí lo voy a dejar. Y finalizo ya con 4 medios puntos. 1, 2, 2 medios puntos y 2 puntos bajos. Creo que dije 4 medios puntos, ¿verdad, amiga? No. 2 medios puntos y 2 puntos bajos y hago aquí la unión con un punto deslizado, hago una cadena y soltamos. Y así nos va a quedar. Entonces, lo primero que voy a hacer es pegarlo con un poco de silicón. Aquí, de aquí a aquí, y vamos a pasar en esta parte así, y del otro lado paso para cerrar, y ahora me voy a pasar aquí abajo. Miren, pasamos y aquí mismo vamos a regresar. Aquí, miren, a un ladito. Y voy a regresar del otro lado.
aquí. Y listo. Ya tenemos el tulipán. Ya está bien chulo el tulituli y vamos a perder. Yo voy a regresarme un poquito para asegurarlo. Y ya en esta parte lo podemos pasar. Voy a pasarlo hacia un lado. Hacia el otro. Para que vaya quedando este pedacito de material como enredado ahí en el centro y ya no se vaya a deshacer. Aquí cortamos y listo. Ahora en esta parte yo voy a continuar enredando. Ya ha quedado así el tulituli, ahí está. Voy a continuar . Una vez que ya lo tengas así enrollado, hay que checarle que le quede el tapón y una vez que ya asegures esta parte, vamos a colocar un poco de silicón y ya podemos cortar. Sí, vamos a ver de qué manera lo quiero yo. Aquí yo creo que así. Vamos a colocarle aquí el silicón en esta parte y voy a tratar de envolver con el silicón la parte de la flor. Así es como ya ha quedado el resultado final. Ahí en casita cuéntame cómo te fue con tu bonito tulipán y recuerda que si te gustaría tejer para tu refri un blog con notitas así súper chulis y dejarle pues aquí los detalles a mamá o que mamá te pueda dejar algunos detalles a ti, recuerda pasar al enlace que te estaré dejando aquí en la parte de abajo. A nosotros solamente nos restaba colocar la parte de la flor y listo, ya tenemos una hermosa maceta y pues solamente colocarlo en el refrigerador. Si te gustaría saber cómo, recuerda, enlaces aquí abajo en la descripción. Te veo en un próximo video y muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Búscame como Rolón Crochet o Crochet Rolón, todo en crochet o simplemente Mari Rolón.